Buenos días, 8 de la mañana con 14 minutos en DPC. Luego de un debate de casi 4 horas, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos de la Cámara Alta, con el voto de Morena y aliados, aprobaron la reforma constitucional que adscribe a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional. La oposición votó en contra y anunció que así lo hará durante la discusión en el Pleno este martes, porque desde su perspectiva implica la militarización de la seguridad pública. Pues le empezó a militarizar el PAN. Y ahora dice que ahora no le gusta lo que ellos hicieron hace años con Felipe Calderón. No, pues ¿quién los entiende? Por cierto, más adelante les voy a presentar un momentazo de alguien que votó a favor y luego se arrepintió. Pero bueno, por lo pronto, así fue minimizado por los legisladores oficiales. Hemos presenciado aquí un verdadero espectáculo de maromas mentales para decir que no están militarizando la seguridad pública. No es militarización, es mexicanización lo que se está dando, porque estamos generando un proyecto de institución